Bridón, Zapotitlán de Méndez en el estado de Puebla, con una gran cabalgata para celebrar a Santiago Apóstol. Acompáñame. Para mayor referencia, van a llegar ustedes a Zapotitlán después de 5 horas de camino saliendo de la ciudad de Querétaro. Van a pasar ustedes por pueblos bellísimos y una flora exuberante. Es una geografía extraordinaria con un camino muy bonito de curvas y recorridos, algunas cascadas y muchas otras cosas más. Amigos míos, en su momento Zapotitlán estuvo ubicado justamente en este cerro del que estaremos hablando y posteriormente se dio un cierto conflicto con los anteriores habitantes de este lugar. Pero mi estimadísimo Yarel Rojas nos va a platicar un poco más acerca de este suceso y algunas otras datos importantes de esta ciudad. Yarel, platícanos cómo fue este suceso que marca gran parte de la historia de la región. Bien, anteriormente Zapotitlán se encontraba ubicada en un lugar llamado Puhuac. En el nombre de Totonaco significa plato hondo o cajete. Si nos damos cuenta alrededor de lo que es el pueblo, pues estamos en medio de montañas, por eso de ahí el nombre de Puhuac, plato hondo o cajete. Anteriormente estábamos situados en la parte de allá por la geografía, ahorita más adelante vamos a ir a ver un río. Por la geografía Zapotitlán decide, la gente de Zapotitlán decide bajar para poderse situar en esta zona y aprovechar el agua que viene, los arroyos que tenemos alrededor. Pero hay problemas ahí con pobladores que antes habitaban aquí, los cuales fueron desplazados y nos empezamos a situar aquí. Zapotitlán se empieza con un punto de comercio muy grande y por eso empieza a llegar este otro tipo de gente, de comercio, y se empiezan a desarrollar más cosas. Entre eso, la infraestructura que tenemos, monumentos, algunos hechos por masones. O sea, ya viene ahí un parte de historia de la combinación de lo indígena con lo español. Por eso es que tenemos este tipo de infraestructura. Muy bien, ahora platícanos, menciónanos el nombre del poblado, que por cierto se desplaza hacia la parte posterior de este cerro y que sin embargo, si hay una sana rivalidad hasta el día de hoy, colaboran y trabajan y son muestra de hermandad. Es un pueblo además que tienen ustedes por gente muy trabajadora, dedicada al campo y al café. Sí, de hecho la producción que tenemos acá pues es de café. El poblado que les mencioné anteriormente se llama Songosotla. Ellos manejan el café de altura, pues están de los 900 a los 1200 metros de altura. Nosotros estamos manejando de los 640 hacia arriba. Muy bien. O sea, la producción de aquí pues es agrícola y la mayor producción pues es de café. Eres director de turismo. Es importante el promover el turismo en lugares como este, que si bien es cierto no son de fácil acceso, bien vale la pena. Después de esta carretera extraordinaria, llegas y encontramos ríos, encontramos historia, encontramos una cascada que si tenemos la oportunidad habremos de ir a conocer, las grutas también y muchos otros atractivos. Sí, más adelante pues vamos a estar dando a conocer lo que es el río, las cascadas y la gruta, las vamos a hacer unas pequeñas tomas en la parte de allá. Y como bien decías, o sea, a final de cuentas, esta arquitectura extraordinaria que hace que tenga este encanto maravilloso de pueblo y que pueden bien ustedes venir a disfrutar con su familia un rato, un fin de semana, una semana o toda una vida a lugares tan bellos como estos. Ahora, me decías, ¿el nombre de la ciudad vecina cómo es? Songosotla. Songosotla. ¿Y quiénes son mejores para el básquetbol? ¿Songosotla o Zapotitlán? Pues los dos, no hay que entrar en conflicto. Ahí nos manda el reporte del siguiente partido de básquet, a ver cómo les fue. Seguimos con más. Ahora con Alfredo. A zapatear, se ha dicho.
Y justo frente al jardín principal nos encontramos este bellísimo restaurante, se llama La Casona, propiedad de la señora Bonilla, quien además es mamá de don Emiliano, nuestro anfitrión. Señora, a ver, vengo de metiche, a ver qué está cocinando, vénganse, acérquense. Miren qué bocina, qué bonita cocina. A ver, lo típico, señora, es la cecina. Preparamos pollo en café. ¿Qué es el pipián para los amigos que nos están viendo? Pero ahorita se les va a dar carne asada. Pero nada más dígame qué es el pipián para que sepa la gente. ¿Qué es el pipián? Sí. Es la comida tradicional aquí. Pero es un chile, una hierba, es... ¿Qué es el pipián? Este... Yo me lo sé, ahí les va. Una semilla. La semilla de calabaza, pero ¿se muele? Pero, o sea, así no se da. No se da porque no se da la receta. Claro, no, esa es la receta secreta, señora. Muy bien, y la carne asada con frijolitos. Estoy viendo los frijolitos negros, puedo agarrar aquí. Miren nada más, híjole, no me dejarán mentir todos los mexicanos. Yo sé que no en todas partes de América es tan apreciado el frijol como para nosotros, ¿no? Una comida típica para nosotros como mexicanos, así lo básico, que además es muy nutritivo: frijol, maíz, tortilla, chile. Y si se puede, un poquito de carne, pero si no, con eso ya la armamos. Señora, ¿ya cuántos años con el restaurante? Aquí tengo poco tiempo, como 7, 8 años. Muy bien. ¿Y qué es lo que más le pide la gente? De tacos, más de 40 años. Mire nada más. La carne a la pipil. Muy bien. Es lo que le vamos a ofrecer el día de mañana. Estupendo, señora. De todo tipo de comida típica aquí del pueblo. Le agradezco mucho, señora. Vamos a pasar a ver los caballos, ¿eh? Gracias, con su permiso. Vamos, véngase para acá. Aunque es tordo, se ve el careto, la cara de diferente color. Ya hemos platicado en su momento del goner, un animal muy dócil, muy fuerte, muy dispuesto para trabajar, principalmente la charrería. Sirve muy bien para la cala, para las puntas, por supuesto, y también para las colas, para el coleadero. Es decir, la acción de tomar a un toro por el rabo y tumbarlo. Extraordinarios caballos, ¿eh? Es como andar con un caballo un coche con dirección hidráulica. Este es el 10. ¿El 10? ¿Por qué le pusiste el 10? Este nombre se lo puso mi hermano. Muy bien. ¿También cuarto de milla? También Goner, de la línea Goner. Dicen que son sordos en su mayoría. Mira qué precioso animal. Orgullo de la cuadra. Pirata. Famosos por su docilidad, el Goner. Pues ya está casi todo listo para la cabalgata del día de mañana, si es que no se la pierden. Bueno, me están haciendo el favor de presentar la montura que le vamos a poner mañana al caballo que me van a prestar, el caballo tordo Goner, que se llama... El Sultán. Esta bellísima montura, un trabajo extraordinario por parte de artesanos jaliscienses, de mantarraya. Muy resistente, muy bella, muy elegante. Le estábamos viendo la cuestión de los arciones. Un consejo que les quiero dar dentro de algunos de los accesorios que tiene la montura charra, ya hablaremos de la montura charra más a profundidad en algún otro momento, pero sí saber que como elemento de trabajo no existe una montura mejor desarrollada y mejor trabajada para las tareas de campo, al menos como la realizamos los mexicanos. En cuanto a su estructura, su equilibrio, su manejo, su resistencia, el fuste y la montura en general son simplemente únicos. Para montar podemos encontrar este tipo de monturas ya un poco más estilizadas, que traen un cojinete, que traen algunos elementos tan bellos como los que estamos viendo. El consejo que yo les quiero dar es con respecto a este accesorio que viene de este lado, por supuesto los charros y que la gente que sí sabe a caballo no como uno, sabrá decirnos, es que generalmente la arción va por debajo de él y esto ayuda a tener un mayor control de la arción, este es el arción, de la montura al momento de trabajar. Sin embargo, para cabalgar, yo siempre he recomendado el pasarlo por arriba de la arción. Esto nos permite, en algún momento dado, cuando podamos o necesitemos descansar la pierna,
poderla hacer un poco más hacia adelante. Y esto nos ayuda a tener una postura mucho más cómoda e, insisto, relajar un poco más la pierna, ¿no? Que si vamos charreando o si estamos trabajando en el campo, necesitamos menos movilidad y mayor resistencia. En cuanto a la cabalgata, privilegiar la comodidad. Ahí lo tienen, por supuesto, la seguridad, pero en cuanto a la montura, la comodidad. Pásenle la acción por delante, ya lo verán ustedes. Van a notar un relajamiento y una comodidad mucho más amplia de lo normal. De San Bartolo y Huehuetlán, para mí es una gloria por su población coqueta. Por su población coqueta siempre llevo en mi memoria. Recordando los huapangos y sones de mi tierra, de 24 gigantes, oro hidalguense. Muy bien, señores, estamos aquí en las Grutas Carmidas, en Zapotitlán, Puebla. Muy contentos de ver la explicación que nos están dando este emblemático lugar de la zona, en donde todavía encontramos algunos vestigios arqueológicos, pero sobre todo la calidez de su gente. En su pantalla aparecen los guías y toda la gente responsable de hacer que esta visita que ustedes puedan llegar a tener a estas grutas sea inolvidable. Es un recorrido de alrededor de hora y media, así es que vamos a mojarnos un rato. Y es el encanto que tienen lugares como estos, aún todavía por descubrir y por conocer por todos ustedes, señores. Vean ustedes qué maravillosa entrada, por lo que veo también. Carece por el momento de luz artificial, por lo cual también tiene un atractivo más para todos ustedes. Ya nos decía Rey, estas grutas no eran conocidas en los tiempos en los que Zapotitlán estaba ubicado justo en una meseta arriba de nosotros, sino fue descubierta por el señor Miguel Manzano, quien en su momento se dedicaba a la caña de azúcar y a destilar aguardiente. Entonces, no le daba lo suficiente, el agua suficiente, estuvo buscando y fue a encontrar esta gruta que hoy está esperando por ti. Vamos a entrar, amigos. Yo sigo a Rey porque de noche no veo. Si de día me cuesta trabajo, ahora de noche. Nos despedimos cantando de todas las serranitas. Nos despedimos cantando de todas las serranitas. Ya nos vamos. Ahí están, amigos míos, dentro de estas grutas. Aquí en Zapotitlán, un recorrido bellísimo. Ya nos platicaba nuestro guía Rey. La primera parte de estas grutas fue dinamitada y todo esto ya es una gruta natural. Pero vean ustedes nada más la pureza del agua, la maravilla, la oportunidad que tenemos de conocer lugares y espacios como estos a través de este su programa Abridón. Muchas gracias. Carnal, de maravilla. Buenísimo todo. Véngase, vámonos. El agua fría, La muerte me anda buscando para poderme llevar. Llegamos a otra de las bóvedas. Según nos comenta Rey, algo de lo más atractivo es la total y absoluta oscuridad. Para todos aquellos que vivimos dentro de la ciudad y estamos acostumbrados a tener la lámpara de la casa, de la calle, la televisión, el celular siempre presente, seguramente debe ser algo increíble vivir lo que estamos a punto de vivir, y es oscuridad total. Para algunos puede representar hasta cierto punto fóbico o bien cierto grado de miedo, pero amigos míos, esto es lo que se vive, esto es lo que hay y esto es lo que van ustedes a disfrutar como experiencia, entre muchas otras, en estas grutas. Listo, Rey. Vamos a ver, no se vale gritar. La muerte es aprovechada. Hoy hemos aprendido cosas nuevas. Estalactita, toda formación que va del techo hacia el suelo. Estalagmita, toda formación que va del suelo hacia arriba. Esa ya me la sabía. Estalagnato, cuando se unen la estalactita con la estalagmita formando una columna. Esa no me la sabía. Algo nuevo que aprendí, estos tres tipos de estalactitas que se pueden encontrar justo en este mismo lugar. Por un lado, la estalactita hueca, de bandera, que está allá,
y de abanico, que es una cosa simple y sencillamente irreal. Debió haber tomado miles y miles de años para que se crearan cada una de estas formaciones, pero una como esa jamás había visto yo. ¿Se pueden ustedes imaginar la complejidad de crear primero dos estalactitas huecas y en el centro ir hilvanando esto como si fuera un auténtico chal de estambre, pero bueno, en este caso de sales minerales? Simple y sencillamente fabuloso. Tú me guías al caminar, siento que solo la muerte un día nos va a separar. Sin lugar a dudas, de tener un poco más de conocimiento en cuanto a espeleología, arqueología, o bien todo lo relacionado con este tipo de recorridos, y también mi acervo cultural pudiese ayudar un poco más, tendría yo que explicarles y narrarles de forma más extensa la belleza que es la que estamos disfrutando el día de hoy. Entre estas formaciones calcáreas, simple y sencillamente impresionantes. Amigos míos, solo viniendo aquí podrán ustedes apreciar tal belleza que yo mínimamente, a través de mis palabras y a través de nuestras cámaras, puedo compartirles. Lo que sí, como siempre, a eso está dedicado nuestro programa, además de entretenerlos, informarlos y darles a conocer estos pequeños grandes trozos de nuestro país, plagado de riquezas y de cosas buenas para el México y, por supuesto, para nosotros como mexicanos. Ven, conoce y disfruta México. Estamos en Zapotitlán, Estado de Puebla. Más adelante, en Bridón. En la Sierra de Puebla, como siempre, el mejor sombrero, West Point. ¡A vivir la vida, señores! Tú has sido protagonista de esta larga y bellísima historia de caballos y cabalgantes. Para poder seguir adelante es fundamental que te suscribas, des like y des clic en la campanita en nuestro canal de YouTube, Bridón TV. A unas horas de arrancar la cabalgata me encuentro mi anfitrión, Emiliano Vázquez, que nos hace el favor de recibirnos. Emiliano, muchísimas gracias, estamos muy contentos. Hemos tenido una larga jornada, muy divertida, muy atractiva, en donde hemos tenido la oportunidad no solo de conocer lugares preciosos de tu tierra, sino también conocer a tu gente, gente muy educada, gente muy echada para adelante, y estamos muy contentos de que nos hayas hecho el favor de invitar. ¿Cómo estás, mi querido Emiliano? No, pues bien contento de que nos hayan aceptado la invitación de venir aquí a Zapotitlán de Méndez. Estamos muy, muy contentos, estamos de fiesta aquí en la comunidad de la Junta Auxiliar de Nanacatlán. Zapotitlán se ha caracterizado por ser un pueblo con grandes atractivos turísticos. Tenemos las grutas, tenemos la cascada, tenemos el río, estructuras coloniales, pues como el palacio, como la iglesia, como el kiosco que tenemos aquí atrás. Hay muchas cuestiones, hay muchas cosas que el turista puede venir a visitar aquí a Zapotitlán. Estamos muy contentos, invitamos a que el día de mañana pues nos acompañen a la cabalgata que se realizará, va a iniciar aquí en El Paraíso, en la colonia El Paraíso, a la comunidad de Nanacatlán. Se celebra a Santiago Apóstol, un santito de a caballo, y lo vamos a visitar sus fieles amigos, como pues él le hubiera gustado, el santito a caballo. Hace un año lo hicimos, fue muy pequeño, y ahorita estamos invitando a más amigos, y gracias por ser parte de esta celebración para la comunidad. La comunidad están contentos, están de fiesta y están esperando que amanezca para que lleguemos todos a visitar al santo patrón de la comunidad. Oye, ya vimos que fueron llegando también algunos otros amigos de 5 o 10 horas de viaje y vienen con todo el entusiasmo, algunos desde la mera Sierra de Puebla, Veracruz y zonas circunvecinas. Sí, hace unos momentos estaba lleno aquí de remolques y camionetas, de que varios amigos se están dando cita desde ahorita para estar temprano, puntual, al inicio de la cabalgata, y más que nada con este personaje, ¿verdad?, que es muy reconocido internacionalmente como el rey de las cabalgatas. Muchísimas gracias, siempre quise asistir a una, nunca había podido. Ahora que estuvo en Zeta Mena no tuve la oportunidad de ir por cuestiones de trabajo, pero pues lo trajimos aquí al municipio a visitar al patrón de la comunidad de Nanacatlán. Es un evento que pues es totalmente familiar, invitamos a todos los que puedan asistir mañana, un evento familiar donde pues habrá muchas sorpresas, habrá rifas para los participantes de la cabalgata, habrá una comida, una convivencia con la ciudadanía y pues música y ambiente para todos los niveles. Podríamos pensar, Emiliano, que Zapotitlán es un lugar aislado. Esto me refiero
A veces el aislamiento no es tanto incluso geográfico. Podemos pensar que puede quedar lejos por este camino dentro de la sierra, que no deja de ser un camino bellísimo. Pero la realidad es que vale la pena el venir a visitarlo. Esto lo quiero decir para todos aquellos que estamos acostumbrados a un turismo, a lo mejor más de playa, más de alberca, más de... El saber, como hemos tenido la oportunidad de, a través de este programa, de conocer estos destinos de interior que son extraordinarios, que son bellos, que por lo que hemos conocido, su gente está ávida de recibirnos, de abrirle las puertas y los brazos a todos los visitantes y compartir lo que tiene. Sí, así es un municipio que se ha caracterizado porque la gente es muy cálida con el visitante, con el turista, la gente es muy noble. Aquí la gente lo atiende y lo recibe siempre, siempre bien, siempre con los brazos abiertos. Le ofrecen la casa, le ofrecen un taco al visitante, le ofrecen pues un café, como aquí la zona es cafetería, llegan y te ofrecen una taza de café. Aquí nos caracterizamos porque el municipio aquí se produce un pan artesanal muy, muy rico, muy, muy sabroso, que es hecho a base de en hornos de leña. Es un pan que se reparte aquí en otros municipios donde vienen y de aquí se llevan el pan a Huitzilan, a Songosotla, a Santa Elena, a Ixtepec, vienen a cargar aquí el pan. Por eso también se caracteriza el municipio de producir un pan muy rico, muy sabroso. Los invitamos a todos los que nos ven de parte de la región, del estado, de otros estados, de otros países, que visiten Zapotitlán. En Zapotitlán no tenemos playa, pero tenemos un río muy bonito. No tenemos quizás unas edificaciones tan grandísimas, pero tenemos edificaciones históricas, tenemos unas grutas que pues no se igualan con ninguna, son únicas aquí. Los esperamos cuando gusten visitarnos a Zapotitlán, y los hemos de recibir siempre con los brazos abiertos. Nuestro director de turismo pues tiene mucha experiencia en el tema y gente las hemos atendido, él y su equipo de trabajo las atienden personalmente, como ahorita en este evento le han marcado muchísima gente de que vienen para el día de mañana, que les apartemos su gafeta. Todos los que quieran venir el día de mañana al evento son cordialmente invitados a esta extraordinaria celebración que tendremos en unas horas el día de mañana. Y dicho sea de paso, tuvimos la oportunidad de ser hospedados en un hotel bellísimo al lado del río. Ya les estaremos enseñando estas imágenes. Por otro lado, Emiliano, la modernidad es fundamental, ¿no? El avance, todo el mundo piensa en la modernidad, el avance, el deslindarnos un poco de lo añejo o tradicional, malamente dicho. Ustedes aquí tienen otro gran tesoro que han sabido valorar, y tú en particular has sido un hombre comprometido con las comunidades indígenas, con la lengua madre del lugar, el atender, el valorar, el saber, el gran valor, valga la redundancia, que tiene el seguir contando con estas comunidades originales que guardan cultura, tradición, lengua, comida y muchas otras cosas más. Así es, hemos estado trabajando en proyectos para rescate de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, lo que nos da autenticidad como zapotecos, como originarios de este municipio que es Zapotitlán Méndez, que significa lugar entre zapotes. A través de la Dirección de Cultura y Turismo hemos llevado a cabo muchas actividades para que los niños vuelvan a hablar ese dialecto que se estaba perdiendo por muchos años. Apenas hace unos días fueron a un evento con la Secretaría de Cultura del Estado, donde un coro infantil fue a participar y ahorita pues le quedó muy bien, y ahorita vamos a tener otro evento que va a representar el municipio de Zapotitlán en Yucatán. Es parte de nuestra cultura, del rescate de nuestras tradiciones y de nuestra autenticidad como zapotecos, y pues vamos a seguir haciendo actividades para pues atraer al turismo, toda la gente conozca Zapotitlán. Dicen Zapotitlán, pero Zapotitlán de Méndez es inmenso, muy corto quizás en geografía, pero inmenso en riqueza cultural, en sus atractivos turísticos, que ustedes ya se dieron cuenta cómo es Zapotitlán de Méndez. No es pueblo mágico, pero es Zapotitlán de Méndez, es mucho más que un pueblo mágico por lo que representa, por lo que tiene y por la originalidad de nuestro pueblo. Estamos muy orgullosos de ser zapotecos y pues los invitamos a todos para que nos visiten. Ten en cuenta que Zapotitlán de Méndez siempre los ha de recibir con los brazos abiertos, como les comentamos, y que Zapotitlán es un pueblo muy bonito, muy cálida la gente, y pues estamos a sus órdenes para cuando gusten visitarlo. Te agradezco mucho. Estamos muy contentos de estar aquí y sabemos, amigos míos, que esto habrá de ser todo el éxito que Zapotitlán se merece. Seguimos con mucho más y te agradezco. Vamos a seguirnos divirtiendo. Que viva Santiago Apóstol. We'll be right back.
Acompañando a nuestro amigo presidente con toda la intención de que toda la gente conozca toda la sierra. Ya estuviste una vez en Tetela do Campo. Así es. Venimos con unos amigos igual y como diputada pues me queda más que fomentar el turismo y seguir que la gente cuide los animales y pues darle aquí a la sierra. Si estuviste en Tetela y ahora estás aquí, habrás constatado el éxito de una convocatoria como esta, una participación en donde se reúne a lo mejor a los más alegres, a los más divertidos, pero sobre todo aquella gente que trabaja todavía en el campo y que hoy, día de cabalgata, es su día. Fíjate que mi cierre de campaña fue con una cabalgata. Yo desde entonces le agarré amor a los animales, digo, desde entonces, y digo, y ahorita pues mucho más. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que vengan, que vengas tú a darle más difusión para que la gente conozca la sierra, aparte que está preciosa, y que pues todos los campesinos pues también se incentiven para poder seguirle dando a sus tierras, a sus animales. Que viva la gente de caballo. Por supuesto, que viva. Don René, le puso unas cerraduras especiales para esta cabalgata. Platíquenos de ellas. Estas cerraduras son exactamente para pisos asfálticos, para que no se resbalen los caballos. Esto es una seguridad tanto para el caballo como para el jinete. Entonces, va uno bien confiable en un caballo con herraduras de plástico. Muy bien. Para una caminata, una cabalgata del tamaño de lo que vamos a hacer hoy. No son herraduras para trabajar, son herraduras para cabalgar para en la ciudad, que van a durar 5 horas y después hay que cambiarlas. Sí, ¿cuál es el riesgo de la herradura de plástico, de dejar una herradura de plástico? Si usted empieza a trabajar el caballo, la herradura se estira y los clavos rompen el hule. Entonces no es confiable que un caballo siga teniendo ese tipo de herraduras. La herradura nada más es para el asfalto, para que el caballo no se resbale. Es bien importante, amigos míos, el saber la distancia que hay, el espacio que hay del estribo con respecto a la suela de su bota. Si bien es cierto, el estribo es muy buen, es el soporte que van a tener ustedes para dentro del equilibrio, si bien es cierto hay que tenerlo en las piernas principalmente, el estribo nos va a ayudar y mucho. Pero si en un momento dado su bota es más gruesa que el estribo, y en caso, Dios no lo quiera, llegue a haber un accidente, su bota, su suela se puede trabar en el estribo. Y esto va a impedir que ustedes se desestriben ante cualquier contingencia o bien una caída, puedan sacar ustedes la pierna de ahí o el pie lo más fácil posible. De otra manera corren el riesgo, una, de lastimarse gravemente o bien de ser arrastrados por el caballo. Así es que chequen bien si van a traer bota tejana, que es mucho más amplia, lleven un estribo tejano o un estribo mucho más amplio. Generalmente el botín charro está diseñado para el estribo charro, que es más angostito, es más ajustado y nos permite de alguna manera trabajar mucho mejor en el lienzo o en las tareas de campo. Y sin embargo, guarden ese consejo para toda la vida. El botín y la bota tienen que entrar y salir de manera fácil y rápida del estribo. Oye. Miren, ahí traemos a la típica mula, pero este es en día de domingo, en día de paseo. Miren ustedes nada más, la montura extraordinaria, ligera, pequeña. Este, su gorupera ahí atrás, ¿no? El berijero, ¿cómo se le llama? Gorupera, barriguero. 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 La montura, ahí va de nuevo, la montura vaquera, ligera, el barriguero, estribos y arciones, la mula siempre bien dispuesta. Y sus chaparreras también. Ánimo, señor.
A la derecha estamos viendo, amigos míos, el verdadero sentido, todo aquello que mueve la economía de este lugar, los verdaderos héroes, la gente que trae su mula, la gente que trae su montura real, esta gente que trabaja en el cerro, que son capaces, solo gracias a ellos, el poder bajar el café de la montaña. Amigos míos, este es el homenaje a todos y cada uno de ellos y a sus familias. El que se sientan orgullosos de encabezar nuestra cabalgata, de participar en ellos, y que deben de saber, señores, el valor que tiene el trabajo que ustedes hacen. Que Dios los bendiga, muchas gracias por estar aquí. Ahí lo tienen, a mula y a macho, se sigue construyendo la economía de nuestro país. ¿Conocen la gente más o menos de qué y de qué municipios vienen aquí o de qué comunidades? Amixtán, Zacatán, Zacatlán. Tango, Oaxatlán, Zacapuazla, Tutela, Cortempan, Tlaxcala, vende gente de Tlaxcala, vende de aquí, Tacamaxitlán, Ixtepec, Coatepec, Huehuetla, Cuetzalan, Zacapuazla, toda la sierra. Unos 50 municipios sí juntamos. Más o menos, unos 32 son. No están nombrados, pero toda la gente viene, viene gente hasta todo el corazón. Gente de Veracruz también. Y también allá del Entabladero. ¡Ah, su madre! ¡Qué emoción, cabrón! Ahí estamos. Y decíamos que estaba lejos, no hombre, qué lejos, nada. No, está todo conectado, está de aquí de sierra, todos estamos juntos. ¿Sí? Estamos juntos, pero no revueltos. Muy bien, acaba de hablar de un tema importante, la conectividad para nosotros que estamos ahí en el Bajío. Pues resulta, como lo mencioné ayer, a lo mejor un poquito lejos, pero la realidad es que aquí está todo conectado. Las carreteras llegan de un lado para otro, sí, con su debido tiempo, pero a final de cuentas todos amigos, todos cercanos y todos cabalgando, señores. Sí, claro, sí, aquí disfrutando la sierra bonita, preciosa, haciendo mi... Claro que sí. Un saludo. ¡Ánimo! Más adelante, en Bridón. En la Sierra de Puebla, como siempre, el mejor sombrero, West Point. ¡A vivir la vida, señores! Tú has sido protagonista de esta larga y bellísima historia de caballos y cabalgantes. Para poder seguir adelante es fundamental que te suscribas, des like y des clic en la campanita en nuestro canal de YouTube, Bridón TV. Muy bien, vamos arrancando la cabalgata con pollitos, con toda la emoción, con todas las ganas, con toda la alegría. Adiós, adiós, ¿cómo te reciben ahora acá? Todo chulada. ¡Qué bueno! Acá le vamos arrancando. Sí, vamos arrancando con esta cabalgata. Muchísimas gracias a todos los compañeros que se dieron cita. Vamos a visitar al patrón Santiago Apóstol a caballo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y nos visitan. A nuestra derecha, el cerro más querido de la zona, el Puwak. ¿No? Así es, vamos. Vamos iniciando. Muchas gracias a todos los compañeros que siguen llegando, pero pues vamos a iniciar para que no se nos haga tarde. Muy bien. Todavía estábamos a la espera de alrededor de otros dos camiones. No trailers, ¿no? Camiones todavía que están por llegar. ¡Vámonos! ¡Qué chingón! Esta es la gente de campo, la que anda bajando el café en costales, en su mula. Sí, alcalde. Y ahorita vienen a acompañarnos con sus caballitos para ir a visitar al patrón. Oiga, no debe ser más que motivo de un gran orgullo el ver que esta gente nos regale ese día de su trabajo, de su jornada, a venir a acompañarnos también, a demostrar su emoción al santo patrón. Sí, bastantes amigos que los hemos visitado y nos visitan, como es el caso de aquí, mi compadre, el presidente de Zacapuazla. ¡Ah, qué bizarro! Que también dice que por ahí lo va a invitar para la feria. El 5 de mayo, están invitados. Con muchísimo gusto. Una buena cabalgata ya. La feria de Zacapuazla. Nos va a dar mucho. Saludos a mi amigo Emiliano de Zapotitlán, un gran amigo, un gran presidente municipal que lo venimos a acompañar el día de hoy. Thank you.
estamos a días de llevar a cabo la gran cabalgata en Tuxpan. Creo que fue un gran acierto el que hayan sacado la cabalgata de la ciudad para llevarla a la playa. Eso ha causado una gran atracción a toda la gente de la región. Yo sé, Tuxpan es una de las cabalgatas más importantes, pero este año, se los aseguro, va a ser una auténtica locura. Así es que prepárense, cabrón. Yo, así bajita la mano, le calculo unos 3,500 caballos sin temor a equivocarme, cabrón. Viene gente de todo el estado de Veracruz y de Puebla. Un abrazo a todos. Así es que ahí vamos a estar. Y miren nada más el orgullo de esta tierra. El hombre y la mujer típica de la sierra de Puebla, con su huarache, su vestido, su traje de manta, su falda, su huipil, como se le dice allá en Yucatán. Caramba, gracias otra vez a la vida por tantas oportunidades de conocer tantas cosas bellas y tanta gente tan a todo dar. Hace unos momentos vimos cómo el caballo del presidente municipal hizo ciertos extraños. Hay que reconocer, el alcalde es un extraordinario jinete. El caballo venía muy nervioso, así como el famoso sultán que yo traía en un principio. Lógicamente, a él, a mí, se nos empiezan a acercar los cabalgantes para una fotografía, para empezar el desfile. Y esto trae mucho nerviosismo en los caballos que aún están enteros. Es natural, es normal, por eso hay que extremar precauciones. Lo peor que puede pasar es que a alguien que no es tan experto como mi amigo Emiliano, se le preste un caballo difícil. Por eso, la recomendación para todos y cada uno de ustedes, principalmente a los papás, es ir poniendo en manos de su hijo caballos con los que puedan lidiar de la mejor manera. Es decir, caballos viejos y caballos capones. Ese es el caballo ideal para los niños o para los principiantes. Y por supuesto, dicho sea de paso, también para las cabalgatas. Entre más seguros vayan ustedes, mejor. Recuerden, en una cabalgata hay que tomar en cuenta, puntos a tomar en cuenta en una cabalgata para poderla disfrutar. Privilegiar por encima de todo la seguridad. Punto número 2, la comodidad de caballo y jinete. Nosotros aquí vamos cabalgando con el buen amigo Toño, una cabalgata excelente. Vean la convocatoria que él tiene hacia todos nosotros los cabalgantes, a donde se presenta, se llena. No hay cabalgatas como él, las de él, porque cuando no viene Toño Aldeco, pues nos juntamos poquitos. Pero mira ahorita la convocatoria, el poder de convocatoria que tiene él para este tipo de cabalgatas. Un saludo a mi amigo Toño desde el municipio de Iztacamaxtlán, Puebla. ¿Cómo va, señorita? Muy bien aquí. ¿Qué le está pareciendo la cabalgata? Muy bonita, mucha gente. Qué bueno. ¿Su caballo cómo va? Bien, venimos desde Zapotlán andando. ¿Se vinieron andando? ¿A qué hora salieron de allá? A las 5:30. ¿Y llegaron a tiempo? Sí, a las 8:30. O sea, se echaron 3 horas de cabalgata para llegar. Sí. Otras 2 del desfile y otras 3 de regreso en total. Más, porque se nos va a caer la noche. Y aún así van a cabalgar de noche. Sí. Mire usted, pues muchas felicidades, muy agradecido que se hayan dado la oportunidad de acompañarnos. Con otro amigo, nos veía desde que era niño a través del canal donde transmitíamos y ahora ya rebasa los 20 años y acá sigue cabalgando, cabrón. Saludos desde Caxuaca, Puebla. Venimos con mi primo y le mandamos un saludo a mi abuelito. Oye, y hablando de tu abuelito, él les infundió el gusto por el caballo. ¿Cómo fue que empezaron con las cabalgatas? Desde niño él nos
nos regaló un caballo y nos andaba trayendo en el rancho. ¿Y qué decías cuando veías Bridón ahí en la televisión? Ah, pues que quería ir, pero no era tan grande. Pues nunca pensamos que también llegar a ver aquí cabalgatas Bridón, ¿no? Y ahorita ya es más grande el movimiento y ha ido. Y creo que va a crecer más. ¿Qué diferencia hay de una cabalgata Bridón a una cabalgata normal? Pues viene mucho más gente, porque ya conocen el movimiento, lo han visto, y viene más gente de todos lados, trae más gente. Oye, y platícame, ¿cómo son las cabalgatas en familia? Pues se divierten, se la pasan bien cuando van a cabalgar. Muy tranquilas, van disfrutando, todos van en su mundo y con un buen ambiente. Les agradezco mucho, se la van pasando bien. Sí, muchas gracias. Síganla disfrutando. Miren nada más que imágenes. Díganme ustedes si esto no tiene un valor y una riqueza o no, el andar a caballo con los amigos y con la familia. ¿Qué les está pareciendo la cabalgata del día de hoy? Está muy excelente, varios amigos y compañeros que les gusta, pues. Y es más que es domingo. Y que platíqueme de su rienda. Ande. Esa rienda que trae, mire, qué bonita. Es de cuero crudo. Rienda de cuero crudo. Me la hicieron en Mazatepec. ¿En Mazatepec? Ajá, con todo y la cabezada. Además de bonita, ¿le parece cómoda? ¿Es una rienda cómoda? Sí, cómoda esta. Ahí. Muy bien. Cabalgata Bridón, de todas las monturas, de todos los caballos, de todas las riendas, y entre el tronar de cascos, de todos los sonidos. Miren ustedes nada más que regalo, ahí tienen las cigarras de Coetzalan, bienvenido mi amigo. Ah, sí. Claro, no. ¿Hay que irla a conocer algún día? El 2 de octubre están cordialmente invitados a la Feria Patronal de San Francisco de Asís. Allí en Coetzalan de Progreso. Muchas gracias. Es la villa más bonita del mundo. Hay que ir a dar la vuelta. Chaparreras, monturas y todo. Y riata, compañito. Así está. Te felicito. El ajuar. Gracias. Completo, ¿cómo cuánto te habrás gastado? Si es que lo puede decir, no te regaña tu señora. Casi, casi. No, pues una lanilla, unos ahorros. Qué bueno, te felicito. Vale la todo pena. Para participar y estar acompañando aquí a toda esta gente. Y un gusto estar con todos ustedes. Te felicito. Sí. Día de estrenar, vale la pena. Luego se pierden las cosas. Y duele, sí. Pero dice, si no, ¿cuándo estreno? Saludos desde Zapotitlán, de parte de su amigo el presidente municipal de Zacapuaxtla. Saludos. Mira nada más qué belleza, man. Palacio Municipal, que es una auténtica joya. El kiosco, la torre del reloj. Pero sobre todo, no nos cansaremos de decirlo. Su gente, adiós, señora. Reconocer a las nuevas generaciones de periodistas que, emulando el trabajo que durante 17 años hemos llevado a cabo, ahora con gran profesionalismo están haciendo un gran esfuerzo para seguir llevando todos los pormenores de eventos ecuestres como este hasta las redes sociales. Enhorabuena por ustedes, muchachos. Vamos a empezar con esta sección, amigos, que se llama Reglas de Cortesía. Por supuesto, al igual que hay reglas de etiqueta en cualquier otro estrato social o en cualquier otra actividad, también dentro de las cabalgatas tiene que haber ciertas reglas de cortesía.
que todos y cada uno de los cabalgantes debemos de tomar en cuenta. Unas más importantes que otras, otras que representan más riesgo que otras al no cumplirlas, y sin embargo, poco a poco las iremos refinando y compartiendo con cada uno de ustedes. El apretón de rodillas. ¿Sabían ustedes que más allá que el trasero, que es un mito, de decir que es que cabalgué y el trasero y las piernas, lo que realmente puede llegar a ser un problema de dolor dentro de una cabalgata es cuando en las cabalgatas solemos acercarnos de más con nuestro caballero, compañero cabalgante? Es decir, en lugares donde hay espacio, nos juntamos de más y empezamos a presionar al compañero con nuestra rodilla. Generalmente, el principal dolor es cuando la rodilla mía va sobre su rodilla. Aplica cierta presión que es bastante dolorosa. Ahí va de nuevo, hasta cuando no la aguantes me dices. Pero bueno, ahí va. Imagínense ustedes media hora, o 15 minutos, o una hora, o dos horas de rodillas apretadas. Cuanto y más, les estoy hablando de que el que va en medio va sufriendo el dolor de uno y otro lado. Esto implica otro riesgo, porque como jinete tendrás que perder tu postura y empezar a levantarte o moverte de manera que vayas mal sentado, lo cual, insisto, implica un riesgo de que el caballo te pueda hacer un extraño y sobre todo que no lo vas a disfrutar. Asimismo, esto sucede también cuando en lugares donde caben solamente 2, 3, 4, 5 caballos en una sola línea, queremos poner caballos de más. Generalmente sucede como cuando la gente a fuerza quiere encabezar los desfiles y apretamos de más esas líneas, molestando a los compañeros jinetes. Ahí lo tienen ustedes. Regla de cortesía, apretón de rodillas. ¿Qué es una cabalgata, mi Toño? Preguntando a los betas. ¿Para qué? Para hacer una plática larga, un camino corto y una amistad para toda la vida. ¡Ay, joder! ¡No, espérate, espérate! ¡No, se me murió el hocico! ¡Hola, hola! Vamos montados en un avión. Un avión, una yegua de avión. Como la que monta la gente trabajadora de la Sierra, Puebla, Veracruz. Mis respetos para los que montan así. En apariencia es cómoda, pero el fuste que trae abajo requiere cierta solidez que le impide ser muy cómodo, pero necesario para el momento del trabajo, que le permita al animal ir seguro y no lastimarse. Este programa está dedicado para compartir con ustedes caballos bellos, grandes, hermosos. Y nos sentimos muy orgullosos de ellos, cuanto más nos sentimos de los caballos que a lo mejor no son tan bonitos a la vista, pero que significan tanto para la economía de una región y para la economía de las casas de cada uno de los mexicanos. Mi respeto para ustedes, mi cariño y mi admiración. La lluvia no bajó los ánimos. La cosa se siguió poniendo de maravilla. Tuvimos la oportunidad de conocer las riquezas culturales, geográficas, pero sobre todo, una vez más, la alegría y la hospitalidad de su gente, la gente de la Sierra Nororiental de Puebla. Que Dios los bendiga a todos. Espero que les haya gustado este programa y nos vemos en la próxima. Y te invito, móntate un bridón, cabalga y sonríe. ¡Ánimo! El sol no quiere dormir cuando mi bridón ya está listo para partir, para vivir. Inquieto desde el potrero, escucho ya relinchar. Es mi bridón que me llama, juro que no tiene par. Las distancias son para él apenas un juego, pues no le asusta el cantar.